Va a bajar la temperatura. Tápate. ¿Y tú qué vas a hacer? He cortado un poco de leña. Voy a esperar a que seque y encenderé la estufa. ¿Y dónde vas a dormir? ¿Eh? Ni lo sueñes. No seas tonto. ¿Por qué me llamas tonto? ¿Dónde voy a dormir si no? ¿Eh? ¿En el suelo? ¿No querrás que duerma encima de la mesa? Además, solo hay una manta. Está bien. Pero separaremos la cama. Así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kenan? Venga, habla.
Mi collar. Creo que se me ha caído. Si lo tienes, dámelo. Esta mañana lo he encontrado en la almohada. ¿Quién es esa? La madre de Hassan. ¿Se sabe algo, señora Janan? ¿Son ellos? Todavía no sabemos nada. Ya pueden rezar para que no sean ellos. Como le haya ocurrido algo a mi hija, acabaré con ustedes. Le juro que se lo haré pagar. Cálmese, señora. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Deje de acusarnos. Ustedes la metieron en esta situación. Hicieron que llegase hasta aquí. Escúcheme bien. Ni se le ocurra volver a gritarme así. Si de verdad fuese usted una buena madre, no le habría dado la espalda a su propia hija. ¿No te das cuenta de que podrían estar muertos? ¿Qué es lo que pretendes, mamá? Hija, es que no ves que nos culpan a nosotros. Mamá, deja de discutir, ya basta. ¿Qué pasa? ¿Los has avisado tú? ¿Qué? Fíjate. Tu marido ha convertido esto en una feria. Los de Mirolo han venido en bandada. ¿Mamá? También está mi madre. Puede pasar. ¡Que abra! No tiene autorización. Abra, somos abra. Su familia. ¡Apártese! ¡Mamá! ¡Hija mía! Estaba aterrada. Pensaba que te había pasado algo.
Espera un momento. ¿Acaso no ves cómo está tu hermano? ¿Quieres Suéltame, que lo mate? Mamá. Perdóname, mamá, por favor. Perdóname tú, hija. No debí darte la espalda. Siento haberte alejado de mí. He sido prisionera de mi ira y de mi terquedad. Lo siento. Perdóname, hija. Hasan, hija. ¿Dónde estabais? Estábamos preocupadísimos. Ahora os lo cuento. Qué poca vergüenza. Encima está sonriendo. ¿Pero tú quién te crees que eres? ¡Khalil! Melek, no te metas. Nos la va a pagar. Esto no va a quedar así. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie, así que cállate. Pescador, dime qué hacía mi mujer en tu barco. ¿Dónde habéis pasado la noche? Cuando iba a zarpar, Hasal vino a hablarme de Irmak. Después se nos averió el motor y nos sorprendió la tormenta. Estás mintiendo. Fui a buscaros y no os encontré. Porque tú no conoces la ruta. No buscaste bien, Demirolu. ¡Dime dónde estabais! Si quieres, pregúntaselo a tu mujer. Ella te lo dirá. Burar. Tú no te metas. ¡Llevadla al coche! ¡Sacadla de aquí ya! Vamos, ven. Ven aquí. ¡Las vas a pagar! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Quieto! ¿Qué ¿Qué haces? ¡Suelta esa pistola! ¡Mural! ¡Quieto! Esta vez nadie podrá salvarte. ¡Mural! ¡Dígale a su hombre que baje el arma! Atrás. Queda claro quién sujeta la correa. Asisto, Prak. Te creía un hombre de negocios, pero estabas jugando a las marionetas. Es la primera parte del espectáculo de Mirolu. El acto final será una gran sorpresa. Burar. Vámonos de aquí, venga. Nos... Nos, hermana. Aléjate de mi mujer, Toprak. Vámonos, Hasal.
Vamos, Melek, venga. Vamos, hija, no lo mires, venga. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Señor. Esa chica. Hassan. El motivo por el que estoy aquí. Oh, Dios mío. Por favor, manténme cuerdo. ¿Qué te pasa, Aziz? Dime. Kenan. Se parece mucho a Nas. Son iguales. La verdad es que costaría distinguirlas. Yo tenía razón. Ya te dije que detrás de Kenan se escondía Aziz. ¿Qué demonios hacías con ese hombre, Hassan? ¿Por qué fuiste a verle? Fui a pedirle que se apartase de Ermac. ¿Lo ves? Eso fue lo que te dije. No es asunto tuyo. ¿Por qué tenías que meterte? Yo hago lo que creo correcto. No lo que usted mande. No me confunda con otro, señora Yanan. Tendrías que habérmelo consultado antes de ir a ver a ese desgraciado. Ermac me contó que Kenan le había pedido matrimonio. Sabía que si te enterabas, habrías ido a por él y sería peor. Así que fui y le dije lo que tenía que decir. Pues le costó entender lo que le dijiste. No habéis vuelto hasta esta mañana. Kenan te ha dicho la verdad. El motor falló y no podía hacer nada. Fuimos hasta la costa para protegernos de la tormenta. ¿Y dónde habéis pasado la noche? En un refugio de pescadores.